En esta tarde de 29 de agosto, tarde que como muchas y muchos dicen de los mayores, le da pena el que acabe el cuchillo esta mañana de niños y ahora por la tarde tanto de matronatación como los chicos del taller ocupacional como los adultos, como de mayores. Al final queda su opinión, que es la que un poco nos vale y nosotros trabajamos para ella. Y la opinión de ellos es que la han pasado muy bien, que la han pasado bomba, como dicen algunos, y que esperando ya con impaciencia el año que viene. Al final, como digo, eso es lo que nos queda, saber de que se está haciendo un buen trabajo, de que trabajamos bien sobre eso, que contamos con unos buenos monitores, en los cuales, pues tanto aparte de enseñarlos a nadar, pues hacen que pasen un buen rato y, como digo, pues el seguir trabajando para que eso se cumpla año a año. El decir que, como bien dicho, hoy es jueves, nos queda viernes, sábado y domingo, que el domingo se cerrará la piscina ya en esta temporada. Pensa ya del año que viene se puede abrir unos meses antes la piscina de invierno y luego ya en verano contaremos otra vez con la apertura de la piscina de verano, como digo, en los cuales pues habrá todo tipo de cursos como este año.
Así que desde aquí solo me queda y darle las gracias a los monitores por su buen trabajo, por su buen trabajo realizado, porque al fin y al cabo lo que le pone la puntuación, como yo digo, son los mismos mayores, los mismos participantes de estos cursos, y ellos lo han aprobado con sobresaliente. Pues solo me queda el darle la enhorabuena a ellos y el decir que desde el Ayuntamiento de Marmolejo seguiremos trabajando para que, bueno, surjan todo este tipo de eventos. Próximamente empezaremos para los mayores el deporte allí en el pabellón, el deporte de mantenimiento, en fin, como digo, seguiremos trabajando en el Ayuntamiento para que puedan hacer durante todo el año este tipo de deporte y al fin y al cabo ratos buenos para que ellos lo pasen bien. ¡Un beso, Marcinero!